Cadetes de la Escuela de Aviación, Capitán Manuel Ábalos Prado, y alumnos de la Escuela de Especialidades, Sargento Primero Adolfo Menadier Rojas, participaron de las ceremonias de investidura y entrega de armas, oportunidad en la que vistieron por primera vez el azul aéreo. Los futuros oficiales y personal del cuadro permanente vivieron el momento más emotivo de la ceremonia al recibir de manos de sus padres los fusiles que utilizarán hasta el día de su egreso, transformándose así en aviadores militares. Como parte de la conmemoración del Mes del Aire y del Espacio, la escuadrilla de bandas recorrió las instalaciones del Mall Costanera Center, compartiendo su mejor repertorio musical. En Iquique, en tanto, aviadores militares de la Primera Brigada Aérea visitaron la unidad de pediatría del Hospital Regional, llevándoles un especial momento de alegría a los menores, aportando a su recuperación. En Punta Arenas, integrantes de la Cuarta Brigada Aérea realizaron un operativo de limpieza en la costanera del Estrecho, colaborando así con el cuidado del medio ambiente del sector. 73 años de vida conmemoró la Base Aérea Antártica Presidente Gabriel González Videla, lapso en el que ha servido de apoyo al programa antártico como operadora antártica de la defensa y punto de conectividad a la profundidad del continente blanco, asociada al cumplimiento de las labores propias de la FACH. Este enclave antártico es el más antiguo de la institución y fue bautizado con ese nombre en honor al primer jefe de Estado que visitó la Antártica en 1948.